iniciar nuestro programa, que dice así: el que domina a los otros es fuerte. El que se domina a sí mismo es poderoso. Muchas veces es más fácil poner bajo dominio a alguien, ya sea por coerción, por agresión, intimidación, ¿verdad? Logramos poner a alguien bajo control, bajo nuestro dominio. Pero dominarse uno a sí mismo, a sabiendas de los defectos y de las cosas erróneas que tenemos, es más poderoso, porque es lo más difícil, porque es muy fácil predicar, pero no es tan fácil el accionar. Así que entonces reflexionemos acerca de esto. ¿Quiere ser usted fuerte o quiere ser poderoso? Creo que es más constructivo ser poderoso. ¿Por qué? Porque dominamos aquellas cosas que sabemos que decimos, uy, pero otra vez me equivoqué. Bueno, ok, otra vez me equivoqué, me sacudo, me levanto y vuelvo a intentarlo. Pero para tener ese dominio propio, también tenemos que pedir sabiduría a nuestro Señor y además una disciplina que se va forjando día con día. Les dejo esto como reflexión, como les anuncio siempre. Me encanta darles razones por qué conversar y discutir en casa, discutir de una manera positiva, constructiva, para conocer nuestros ideales, nuestras metas, nuestros sueños y cada día acercarnos más como familia y no permitir que este tipo de aparatitos nos alejen más, ¿de acuerdo? Así que les dejo esto como reflexión y nos